chicas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy os traigo una novedad que ha sacado Mercadona Perfumería. Nada, antes de todo decir dos cosas. Una, que podéis mirar este vídeo porque la revista Glamour este próximo mes de agosto va a sacar algo que os interesa mucho, y más si sois amantes de rituales. Y dos, mucha gente me ha dicho que porque no hago los vídeos más largos. Yo hago los vídeos que creo necesarios, es decir, si voy a hablar de una crema no voy a estar 10 minutos hablando de la crema. Hay gente que está 10 minutos hablando de la crema, enseña a sus hijos, habla de su perro, habla del día que hace hoy, que a ver, que está bien, ¿no? Porque no dejamos de ser como unas amigas, una familia, amigas, no sé, una mezcla, ¿no? Pero, a ver, no sé, yo creo que aburriros con 10 minutos, si alguna vez tengo que deciros, que contaros algo de mi vida, os hago un blog y ya está. Y nada, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Esta BB Cream con color que ha sacado Mercadona, y lo más importante es que ha sacado SPC 30. ¿Por qué? Porque hay algunas BB Creams, por cierto, parezco una bombilla de la sudor y de todo. Ya está, irán por aquí. ¡Hola! No te ven. Ah, pues sí. Se acaba de levantar. Bueno, pues eso. Otras marcas habían sacado BB Creams, pero las habían sacado con factor de protección 15. Y yo pienso, a ver, para eso no hace falta que hagas nada, porque con una BB Cream de factor protección 15, realmente igual te tienes que aplicar una crema. O sea que... Entonces, esta tiene 30, vas a decir, Chloe, pero no tiene 50. Para los que no sepáis, 50 es algo puramente... ¿cómo se llama? Puramente de negocio. No hay 50, lo máximo es 30. O sea que todos los que son 50 y 100, es una estafa, podríamos llamarle. Y nada, hablaros de esta BB Cream. Ya os digo, para quien no sepa lo que es una BB Cream, os voy a hablar. Una crema que hidrata la piel, corrige imperfecciones, es decir, es como una base de maquillaje pero más ligera. Le aporta un tono de color natural, dejando un acabado suave y homógeno. Contiene vitamina E con efecto antioxidante y una alta protección para el rostro en los rayos UVA UVB. Nada, pues eso, deciros que trae 50 mililitros, vale 3,50. La verdad es que relación calidad-precio está muy bien, la verdad. Yo creo que Mercadona en eso ha acertado. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo es de dentro, ¿vale? Hay dos tonos, yo me he cogido el más flojito porque es muy blanca. Este es arena clara, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es mucho más oscuro. Ya podéis ver, yo soy muy crepúsculo y este tono me sienta bastante bien. Lo que estoy notando ahora es que como que no me termina de respirar mucho la piel. No sé si es por la calor que tengo, pero no me termina de respirar la piel y eso no me gusta. Pero bueno, en fin. Nada, os enseño el botecito de dentro. La verdad es que es mono, ¿no? Así con el color arena que digo yo de verano, marroncito arena. Y cuando me lo he aplicado no me ha resecado nada la piel. Tiene una textura muy ligera, por lo tanto es súper agradable ponértela en la cara. No se nota nada pesada, huele muy bien también, huele a como a verano, a fruta, a, como un poco a pepino, no sé, un olor así muy agradable. No cubre mucho, pero es que es una BB Cream, no es un corrector, entonces nos deberíamos aplicar el corrector antes para ponernos luego la BB Cream. Y nada, a mí me ha encantado, yo soy muy pro BB Creams, os voy a decir por qué. Porque, y más en verano, a mí no me gusta mucho maquillarme con base y todo, más que nada porque luego mi piel se carga mucho, como que me aparecen muchos granitos, no sé, yo aunque me ponga hidratante y lo que sea, mi piel no termina de estar cómoda con un maquillaje. Entonces, parto mucho de la BB Cream, ya que es una hidratante que contiene muchas vitaminas y no deja de unificarte un poco el tono, y más ahora en verano, que es que no dan ganas de nada. Yo en verano me pongo la raya y me pongo el rímel y el gloss y ya está. Es horrible, mucha calor, mucho todo, encima enseguida se corre el maquillaje, es un desastre. Por lo tanto, lo recomiendo 100%. Lo que ahora no me termina de gustar mucho es que deja una sensación un poco como con sudor, que no termina de dejar respirar la piel. Pero bueno, a lo mejor es por el calor que tengo, o sea que tampoco os puedo dar una opinión en este sentido 100% cierta. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartid este vídeo con vuestras amigas, vuestros contactos, si creéis que puede interesarles. Dejadme un comentario, alguna duda, lo que sea, pero sobre todo es una de las primeras veces que has visto mis vídeos y te han gustado, suscríbete aquí abajo activando la campanita para no perderte ningún otro. Un fuerte beso.